¿qué tal? Ya estamos arrancando otro programa de Caminando por la Cultura y hoy, bueno, pues estoy honrado porque la verdad es que tengo el gusto de presentarles a dos profesoras, dos historiadoras, pero ellas nos contarán cómo es que llegaron a esto. Primero que nada les voy a pedir a cada una de ellas que se presente, por favor, para porque el tiempo vuela. Por favor, si nos haces... Hola, yo soy Ana Carolina Abad, trabajo en el Museo de la Estampa. Museo de la Estampa. Perfecto, ahorita nos platicas. ¿Y de este lado? Yo soy María Jesús Real García Figueroa y soy coordinadora de la Casa Museo Benita Galeana y presidenta de los cronistas a nivel nacional. Nada más y nada menos, ¿eh? ¿Qué tal? unas invitadas de lujo. Pero bueno, antes de que nos platiquen de sus respectivas actividades, a mí me gustaría que nos compartieran con todos los chicos que nos ven a través de este canal, ¿qué pasaba con Ana y qué pasaba con María cuando a lo mejor en un momento estaban allá en un salón de clases en la época de la secundaria, 12, 15 años? ¿En qué momento decidieron ustedes estudiar historia, ¿no? Por ejemplo. A ver, Ana, cuéntanos. Bueno, creo que yo decidí como desde tercero de primaria. Okay. Porque pues tuve un maestro que daba unas muy buenas clases de historia y además los fines de semana nos llevaba a museos. Y así conocí el Museo Nacional de Antropología, el Museo de la Ciudad de México y pues como que lo decidí ahí, pero después mis maestras de secundaria no estaba decidida si ser arqueóloga o ser historiadora y bueno, pues al final... Me decidí por la historia. ¿Cuál fue el detonante? ¿En qué momento dijiste, sí, me gusta la historia, quiero especializarme en esto? Pues creo que me gustaba como contar historias, justamente. Uh-huh. Cómo se puede explicar lo que pasaba en el hace muchos años, ¿no? No sé. ¿Por qué no la literatura? No sé, a mí me gustaba mucho visitar los sitios arqueológicos también, entonces yo creo que intentaba explicar y explicarme a mí misma cómo vivían estas personas y por qué habían construido esas pirámides y como que lo quería descubrir y pensé que estudiar historia era como un buen camino para eso. ¿Qué crees que fue lo que te atrapó de la historia en sí, como disciplina? Ay, qué difícil pregunta. Pues... quizá los testimonios de época, las crónicas, los documentos que se dejaron, que las personas que viven en el pasado dejaron, ya sea el arte o documentos escritos, libros o incluso cartas, ¿no? Quizá eso. Perfecto. A ver, Mari, dice, primero que diga ella, a ver dónde, qué le copia. No, Mari, ¿cómo llegas tú a la...? Primero platícanos, en ese momento cuando tú tenías la edad de los chicos, más o menos como que nos están viendo, ¿tú pensabas, pasaba por tu mente ser historiadora? No, fíjate que no. A mí me interesaban las leyes, yo quería ser abogada. Uh-huh. Entonces yo quería así como que apoyar a las causas nobles, uh-huh, y a la gente que había oído mencionar varios casos de... chicas que habían estado presas por diferentes motivos y que no eran culpables. Entonces a mí me interesaban más las leyes, pero desde niña me gustaba la historia de mi colonia. Yo quería saber por qué le habían puesto de tal manera a mi colonia, por qué las calles se llamaban así. O sea, yo tenía como ese gusanito. Uh-huh. Y después ya en preparatoria me tocó un buen maestro excelente que narraba las cosas tan ricas al humo de un puro en la mañana. Mándale un saludo a ese profesor, Mari, a ese profesor Francisco Divino, que debe de estar todavía en funciones o ya retirado. Pues ya me apasionó, me atrapó y el último año de prepa decidí que me iba yo a la Escuela Nacional de Antropología e Historia a estudiar etnohistoria. Eso es lo que yo estudié primero. A la par llevaba yo la carrera de historia en la UNAM, pero era imposible, no podía con las dos. Y después terminé una y todavía sigo en la UNAM. Soy renuente. Misma pregunta que Ana, ¿en qué momento te atrapa la historia? Híjole, pues me atrapó más ya cuando estaba en la escuela, pero yo me enfoqué a la historia que no está escrita, a la historia que se va contando de boca en boca y por medio de los códices. Entonces se vuelve más apasionante. Okay. Que oigas a las personas mayores que te van narrando o la gente que vio un suceso que estuvo ahí y diferentes perspectivas, ¿no? Porque es como ahorita un programa que estamos haciendo en vivo, los chicos están percibiendo de diferente forma cada contenido que estamos dando nosotros.
Entonces, así es la historia oral. Y es por eso que yo disfruto esos programas, ¿no? Exacto. Tener distintas perspectivas hacia un mismo tema, por supuesto que es interesante. Y muy, más cuando conoces los archivos. Te los quieres beber y seguir investigando y todos los días hasta te duermes pensando qué vas a descubrir en esa beta. Es una beta por descubrir todos los días. Y en este sentido, ¿ustedes creen que en una historia se avance de distintos caminos y se pierda veracidad? Pues sí, sí llega a perderse, porque también muchas veces se extravían, se queman los archivos. Y entonces ya nada más empiezan a pasar como leyendas, ¿no? O como mitos. Y bueno, cuando a veces esos mitos se ha llegado en que encuentras documentos por azares del destino, afortunadamente no la parroquia ni el archivo lo tenía, sino que allá Cuquita o Paquito tenían guardados el documento y dices, maravilloso, ¿no? Y cuando los entrevistas, de momento te dice, es que por ahí tengo una cosita guardada que quiero compartir con usted, y la sacas. O sea, cada historia es como un descubrimiento para los jóvenes, ojalá y así lo vieran al escuchar a los abuelitos que tienen en casa, que saben mucho y que son unas betas por descubrir. Yo siempre lo he planteado que la historia va más allá de hechos y fechas, ¿no? Exacto. Me parece que sí es un diálogo entre el pasado y el presente, ¿no? Totalmente. Esa es mi perspectiva, ¿no? Pero Ana, cuéntanos, ¿cómo es que llegas al Museo de la Estampa, ¿no? Un día dices, voy a trabajar ahí, ¿no? Me gusta eso. ¿Cómo llegas al Museo de la Estampa? Bueno, yo empecé a trabajar en museos en 2010 con los festejos del Bicentenario y bueno, pues se acabaron los festejos del Bicentenario. ¿Y ahora qué hago? ¿No? ¿Y ahora qué hago? Entonces, desde hace año y medio estoy trabajando en el Museo Nacional del Estampa. ¿Qué hay en el museo? Es decir, si yo mando a mi hijo, a mis estudiantes, ¿qué van a encontrar los chicos en el Museo del Estampa? ¿Cuál es el atractivo? Generalmente hay exposiciones temporales, no se puede tener una exposición permanente porque la mayor parte de la obra está en papel y por conservación no puede estar exhibida mucho tiempo, entonces vamos rotando exposiciones. Ahorita hay una exposición sobre el grabado, cómo funcionó como ilustración de libros y de otros impresos durante el siglo XIX en México. Ok, ¿horarios? De martes a domingo de 10 a 6. ¿Costos? 45 pesos es la entrada general, pero para los estudiantes, maestros, personas de la tercera edad, es gratuito y el domingo es gratuito para todos. Así que no hay pretexto, ¿verdad? Porque no. Los chicos dicen, ay, es que ahorita andamos un poco apretados en la familia, pero no, creo que es una buena opción para visitar y que no sean solamente imágenes u objetos, ¿no? Tiene una historia, valga la redundancia. Sí, claro. Estos pasajes, ¿no? Sí, bueno, ahorita es todo, yo creo que esta exposición que está hasta el 16 de julio, así que creo que todavía alcanzan las vacaciones para que vayan a visitarnos. Uh-huh. El libro es un reflejo de todo lo que pasaba en el siglo XIX culturalmente. La música que se escuchaba, los bailes que la gente bailaba, claro. ¿No? Los descubrimientos científicos del momento, cómo se veía el país con estas imágenes del paisaje y uh-huh. de la ciudad, cómo se veía nuestra ciudad también, o sea... Cómo se veían las personas, ¿no? Claro, los mexicanos que se representan a sí mismos uh-huh. en diferentes profesiones y también cómo veían la historia reciente, pues acababa de pasar la independencia, las guerras contra Estados Unidos, pues ahí está todo, hay periódicos, hay caricatura, cómo la gente también, como ahora, se burlaba de lo que sucedía y de sus gobernantes y cómo se retrataban a sí mismos, claro. También. ¿Dónde se encuentra el Museo de la Estampa? Está en Avenida Hidalgo, número 39, en la Plaza de la Santa Veracruz, a espaldas de Bellas Artes. Perfecto. A ver, de este lado, Mari. Primero háblanos del personaje al que se le pone el nombre del museo. Doña Benita Galeana Lacunza fue una luchadora social de izquierda, comunista. Ella nació en Guerrero, fue la 16ª hija de un... su papá tuvo tierras de un cacique que uh-huh. tuvo riqueza y que al final perdió todo.
y que ella tuvo una vida muy dura, de golpes, de mucho atropello, y desde niña pensaba en venir a la Ciudad de México y poder luchar sobre todo por las mujeres y por las causas sociales difíciles. Su sueño se hace realidad, hay toda una biografía al respecto de ella, y viene a la Ciudad de México, se incorpora al Partido Comunista, conoce a estos grandes como David Alfaro Siqueiros, como Juan de la Cabada, José Revueltas. De hecho, está su historia muy ligada a la gráfica popular. Uh-huh. Por el taller de gráfica, fue muy amiga de Leopoldo. En el museo vamos a encontrar piezas de gráfica. Fue una mujer muy bella físicamente, entonces la pintaron muchos artistas. Y bueno, vamos a encontrar cosas de memorabilidad de ella, pero estuvo 58 veces presa por el voto a la mujer, okay, principalmente. Y la hora de lactancia que tenemos las trabajadoras de gobierno es gracias a ella. Mira. Ella trabajó vendiendo en el correo, en los timbres postales, porque ya aprendió a leer grande. Es muy interesante su historia, sobre todo desde el punto de vista de lucha social y género. Entonces vamos a encontrar dos salas, hay una biblioteca, está su fototeca, muy interesante, con mil imágenes de movimientos sociales de la ciudad. Las costureras, le tocó todavía el temblor del 85, estuvo a favor de ellas, quiso ir a conocer al subcomandante Marcos, pero ya era una mujer grande, ya murió a los 91 años de edad, okay, y dejó este centro para beneficio de la comunidad. No se cobra, está abierto de lunes a domingo de 9 a 5 de la tarde y estamos muy cerca del Metro Nativitas, la calle cerrada de Sutano número 11, esquina con Monosabio, en la segunda colonia del Periodista, entre Bolívar, Cumbres de Maltrata, muy cerca del Metro Nativitas. Es una buena referencia porque a veces es el impedimento que quizá algunos lugares no tengan fácil acceso, pero esto qué más céntrico puede tener, ¿verdad? Sí, y ahora, bueno, los chicos que googlean lo encuentran súper fácil con el Google, y tenemos un Face que se llama Casa Museo Benita Galeana. Bueno, y a mí me da la impresión, a lo mejor no, pero Mari, como que hay cierta pues similitud quizá o admiración por esta mujer, ¿verdad? Pues fíjate que sí, yo la conocí justo cuando ella cumplió 80 años, okay, sin querer. Yo soy vecina, vivo a una, mira, colonia, y me invitaron y era impresionante verla, o sea, una mujer muy fuerte, aunque una mujer ya muy grande, 80 años, pero con una memoria muy alegre, muy entrona. Creo que sí, yo me enamoré del personaje cuando llegué ahí, ya tengo 15 años en el museo y para mí ha sido fascinante. De hecho, próximamente vamos a sacar un libro que se llama Actos Vividos. Son pequeñas, bueno, narraciones de anécdotas que vivió Benita, ¿no?, en ciertos periodos de su vida. Entonces, pues yo lo que hice fue darle cronología, un poquito como historiadora, apuntes, ¿no?, porque habla de los dorados y pues en esta época, ¿quiénes son los dorados?, ¿no? Pues de los de Villa, sí vienen de Villa, pero ya es otra corriente, ¿no? O sea, es interesante. Y también, pues ya ahora los chicos que no les gusta leer con papel, que son más virtuales, pues hay muchas imágenes que verse ahí en el museo. Pero qué padre, Mari, porque sucede que a veces conocemos o oímos hablar de personas X, pero qué padre de haber tenido contacto con alguien. Sí, yo la conocí y después a los años llegué a trabajar ahí y dije, no, creo que entre más estudiaba su archivo, más me enamoraba del personaje. Y bueno, al final de cuentas, como cronista, un cronista se dedica precisamente a investigar, a difundir y a preservar un lugar determinado. Y esto forma parte de mi demarcación, de la cual yo soy cronista, que es la Delegación Benito Juárez. Entonces, pues qué mejor lugar que desde ahí. Claro, claro. Y bueno, tú tuviste esta oportunidad, pero si tuviésemos la oportunidad, o en particular ustedes, de esta maravilla de una máquina del tiempo, en la historia, ¿a qué personaje les gustaría conocer? Así de frente. Ay, es que son muchos. Sí, sí, seguramente, ¿no? Pero ¿cuál sería el primer viaje que harían? Bueno, no sé, es muy difícil, la verdad. Ahorita, un emperador romano que estudio yo, que se llama Diocleciano, quizá. ¿Qué te llama la atención de él? Como él tuvo que hacer un
tuvo que enfrentarse a una crisis de Roma, casi que la llevó al fin del Imperio Romano, y él la detuvo un poco. Entonces quisiera no solo conocerlo, sino también conocer el contexto en el que estaba viviendo. Pero fue ya en el periodo de declive del imperio. Sí, siglo IV. Ok, ok. ¿Tú, Mari? Pues fíjate que ya te dimos tiempo. A mí me hubiera gustado conocer definitivamente a Porfirio Díaz, okay, o vivir esa etapa del 19, porque creo que fue muy importante, pese a la dictadura de los 30 años, porque se enfermó de poder, como todos, ¿no? Todos los emperadores. Bueno, este no era el emperador, era el presidente de la República. Pero sí, pero se empiezan a, sí, exactamente, se empiezan a enfermar de poder. Pero creo que él apoyó a México a crecer con muchas, ¿no? La luz, el ferrocarril, el sencillamente el centro histórico, el palacio, ¿no? O sea, la ciudad de los palacios. Ya estaban desde la época colonial y desde la época prehispánica. Sin embargo, combinó muy bien estos factores para lograr Paseo de la Reforma, ¿no? Las calles de las casas de la Condesa, de la Roma, pues hizo cosas muy positivas, yo creo, dentro de ese poder al cual se enfermó. Pero es un personaje importante. Ustedes que están del otro lado, que están trabajando en museos, ¿qué creen ustedes que sea el obstáculo principal de muchos jóvenes que son un poco renuentes, como que no me gusta mucho ir? ¿Cuál creen que sea el A lo mejor no les gusta leer las cédulas, okay, pero no es importante ya ahora, hay mucha cuestión virtual. Claro, mi museo todavía es del siglo pasado, pero por ejemplo en la Estampa, el Franz Mayer, varios ya tienen esta parte visual muy, muy interactiva. Mira, yo he tenido la oportunidad de brincar el charco y estar en los museos. Son muy caros, de verdad, es algo impresionante, pero hay que valorar lo que tenemos. Y nosotros tenemos el del Estanquillo, que Carlos Monsiváis nos heredó y que fue mi vecino y colega, y yo aprendí mucho de él. Creo que vale la pena querer nuestro terruño y saber nuestras raíces y poder valorar lo que tenemos aquí. Hay días libres, como el miércoles y el domingo, muchas veces en los museos, y no tienes nada que hacer, vete ahí y aprende algo nuevo. En vez de estar metidos en el internet y verlos virtualmente, qué mejor que ver la obra en vivo. Es otra experiencia, te mueve el encontrarte con la obra, con el personaje. Es otra cosa, es otro diálogo. Y es muy importante lo que mencionas, porque ciertamente estamos hablando de más de 100 museos en la Ciudad de México. Claro, en la ciudad de México. En la capital, todo mundo de los estados, mis colegas me dicen, no, es que yo quiero ir a ver tal exposición, y vienen de otros lados a gozarlas. Qué mejor que ustedes jóvenes agarren sus patines, su tranvía, su metro, que es baratísimo, y vayan a los museos, recórranlos. Están invitados, 18 de mayo, Día Internacional de los Museos. Todos van a ofrecer talleres. Anita, invítanos al taller. Por favor, Anita. Bueno, eso también quería, creo que es una forma muy distinta de conocer un museo, específicamente el nuestro, que se dedica a grabado. Nosotros brindamos todos los días, y está incluido en el boleto, un taller de introducción a la estampa para que sepan y aprendan y vean, y ustedes mismos lo hagan, cómo se hacen esas obras, ¿no? Ellos pueden, y además el 18 de mayo, por el Día Internacional de los Museos, se va a activar por primera vez el taller móvil, que es una novedad en el museo, que después saldrá a otros lugares fuera del museo, ¿no? ¿Hay un cupo limitado para esta actividad? No, es el 18 de mayo a las 7:30 empieza el taller, y pueden llegar desde antes, porque el museo va a estar abierto hasta las 10 de la noche. Perfecto. ¿Alguna actividad que ustedes vayan a llevar a cabo no, para este día? No, mira, nuestro museo, como es un museo pequeño de sitio, no, va a estar abierto todo el día, eso sí, pero no tenemos ninguna actividad en especial. De hecho, ahorita tenemos una pequeña exposición sobre la batalla del 5 de mayo. Qué bien. Pues estamos llegando al final de este programa, pero no sin antes, por supuesto, algo más que quisieran comentar, porque algo que haya quedado en el tintero, yo creo que da para mucho, pero el tiempo vuela. Por favor, Mari. Pues a mí me gustaría que los chicos de verdad tomaran en cuenta a los abuelitos, que les preguntaran qué han vivido, qué han hecho, porque aprendemos mucho de ellos. No dejarlos ahí en un silloncito sin pelarlos, y nosotros en las redes sociales y en la tele, porque el tiempo, pues, no regresa.
Por supuesto. Y sobre todo la convivencia con los abuelos y con nuestros maestros nos da mucho para aprender. ¿Una página donde puedan consultar el museo? El museo es su Face, que es Casa Museo Benita Galeana, y nuestras actividades de los cronistas es Asociación de Cronistas del Distrito Federal, y otra que es un Face, que es Cronista Ciudad de México, CDMX. Perfecto, muchas gracias, Mari. Ana. Bueno, pues los invitamos a revisar nuestras redes sociales, ahí va a haber un poco más de información, además de la que hay en la exposición. El Facebook es Museo Nacional de la Estampa, y el Instagram y el Twitter es MUNAE México. Perfecto, bueno, pues algún saludo quisieran aprovechar las cámaras, algún saludo quisieran mandar, por favor. A los chicos de la 14 y que nos están viendo, pues que nos sigan viendo, que esta es una muy buena manera de llegar a ellos. Yo creo que algo que han hecho las secundarias técnicas es esto, ¿no? Que tengan este tipo de redes, porque les dan más instrumentos a los jóvenes para ver qué quieren ser en la vida, o sea, vaya a tomar una decisión profesional. Y esto que se den cuenta que el historiador, el cronista, el biólogo, el astronauta, o sea, tuvo una formación básica, como claro, los chicos que están detrás. Bueno, al menos yo fui a una escuela pública, yo hice una secundaria normal, pero es interesante, ¿no? Sí, exacto, desmitificar a los personajes. Claro, ¿no? sí. Pues muchas gracias de verdad por habernos acompañado. No, muchas gracias. Yo a voy ti. A quedarme aquí caminando por la cultura porque es muy emocionante, pero por supuesto quiero agradecer al licenciado Manuel Escalado Cuevas, director general de Educación Secundaria Técnica aquí en la Ciudad de México. Muchas gracias por acompañarnos. Quédate con nosotros a través de la programación de DGES TV. Recuerda que DGES TV, te ve aprendiendo.